Para las autoridades de la salud en el Tolima, el número de venezolanos que son atendidos en la red pública por ahora no es tan alto como el que maneja Migración Colombia para la región. Al régimen contributivo 240 y 30 al régimen subsidiado, siendo del régimen subsidiado 9 EPS, Medimás y Pijao las EPS donde han registrado esta afiliación. Tenemos mucha dificultad todavía porque pues con los 2.210 venezolanos identificados que están regulares, tendríamos que tener un sinnúmero igual. En su mayoría, quienes llegan a los centros asistenciales son mujeres en estado de embarazo. Ibagué, Mariquita son los municipios que se registran un número considerable de venezolanos, lo decía el secretario del Interior, pero hay muchos municipios que no estaban ahí registrados, que tienen personal venezolano, pero que no lo han registrado. No, ellos, las embarazadas son las que más me llegan para sus controles y para pues ya el parto de los bebés y las enfermedades generales de común que se presentan en los departamentos. Al tiempo se diseñó un programa para la atención de quienes se encuentran en las calles ibaguereñas, sin ninguna posibilidad de recibir un chequeo médico. Hoy estaremos en conjunto con la Secretaría del Interior en un punto donde se les estará orientando a este personal para poderlos orientar qué debe hacer frente a salud y frente a las diferentes áreas. Enfermedades como el sarampión y el SIDA son las que han tenido aumento y mantienen la atención de los organismos de salud.